Hola a todos, hoy vamos a hacer una deliciosa sopa de cebolla muy fácil y con este frío viene súper bien. Para empezar vamos a cortar ajo, luego vamos a trabajar sobre el protagonista de esta sopa, en este caso son tres cebollas que la vamos a cortar tipo pluma finitas. Cuando tenemos todo picadito vamos a colocar en una olla un poco de manteca con un chorrito de aceite para evitar que se queme. Y vamos a ir cocinando los vegetales: el ajo, la cebolla cortada. Condimentamos con un poco de sal, pimienta, que queda espectacular. Y para espesar esta preparación vamos a agregar harina. Así que el espesante va a ser apenas dos cucharadas de harina que va a marcar una diferencia y va a ser súper cremosa. Agregamos caldo de pollo para que quede riquísima la combinación de pollo, cebolla. Y el toquecito de pimienta queda espectacular. Mientras tanto, vamos a dorar rodajas de pan y lo vamos a untar con un diente de ajo que lo vamos a terminar de completar con un poquito de queso por encima y lo llevamos a gratinar. Una vez que tenemos esta deliciosa sopa cremosa, muy rápida de realizar y deliciosa, la vamos a compartir con muchísimo amor para toda la familia, terminándola con esa rodajita de pan, quesito gratinado y muchísimo amor. No se olviden de guardar y compartir. ¡Buen provecho!